here before this gets worse. Capítulo 2. Cuarto de calderas. Cuestión de tubería. Vamos allá. Okay, Fenton, let's go. Oh no! We're sinking into the ground! But how far are we gonna go? This basement looks like the Nautilus. Hope that's not so scary. Vale, la estética de este mundo, bueno, de este capítulo, está basada en Julio Verne. No puedo pasar por la tubería. ¡Ah! Abrir, a ver. Ah, para que Fenton pueda pasar por ahí, vale. No creo que pueda entrar ahí, ¿no? Ah, pues sí, no pasa nada. Vale, si lo coloco así, podrá subir por aquí. Y llegamos. Medio lleno. Oh. Vale, vamos a ver. El farol se apagó. Pero no creo que quede más remedio. A ver, ¿se puede encender aquí? Bien, se puede apagar y se puede encender en ciertos lugares.
Vale, estos lugares solo es para ver, para tener otra visión diferente. No sirve de mucho. Vale, vamos a ver. Si piso ahí, se me va a apagar. Se activaron las cuchillas. Y aquí se encienden, o sea que no pasaría nada si se apagase. No puedo subir. Vale, debería tener esta tubería apagada de alguna manera. Ah, por aquí. Ahora sí. Subo aquí, se apagará. Si no tengo el farol encendido, es que esto no me sirve de nada. Tierra firme. ¿Esto no es tierra firme? Ahora sí. Ahora puedo volver a encender el farol aquí. No puedo apagarlo. Una vez que se enciende... Ah, no, aquí, aquí. Pues no. Una vez que activamos esto... Ah, se vacía. Vale, uno se llena y con este se vacía. Ah, ahora sí puedo llegar hasta aquí. ¿Y para qué? Ah, ahora, ahora. Por aquí llegó el cristal.
la botella. ¿Qué son ratas? Sí. Y vaciar. Vale, ahora puedo seguir. He vuelto a pisar eso. Y solo se puede llenar... Claro, pero no puedo... Ah, aquí. Por aquí se te... Tengo que poder salir por aquí. Si me tiro, no, no puedo tirarme. Tengo que vaciar ese tanque antes. Vacía el tanque. Y ahora tengo que volver a subir. Ya, pero si no. Abajo. No, no va a pasar. No pasa. Y aquí, ah, aquí, ya está. Para atrás no. Charco, charquito, charquejo.
Vale, si piso eso se va a apagar la lámpara. Por aquí no sirve de nada ir por ahí. Es que no me queda más remedio, ¿no? A ver, hay alguna manera... ¡Ahí! Aquí se puede encender la lámpara. Ah, no, no se puede. Pues me voy a quedar sin lámpara durante un rato. Llave. Aquí puedo encender. Ah, no se llenan, no se queda lleno. Si le doy otra vez. O sea que lo voy a tener que ir corriendo antes de que se vacíe. Sí. Y llegar hasta aquí, ¿no? Vale, ahora vacío. Porque si no... me golpearé con la cabeza. Y vuelvo otra vez a llenarlo. Y ya tengo la llave. Y esto es igual que antes. Pero ¿a dónde tengo que llegar? Hasta aquí. Aquí se para. Y luego haría sombra y ya puedo llegar. Vale. No te caiga. Agua turbulenta. Y hay algo ahí dentro, un pulpo. Vale, esto es la versión de las arañas en las calderas.
y no puedo pasar. Porque en cuanto me acerque, en cuanto entre aquí dentro, el pulpo me pilla. Ahí veo una caja. A ver si puedo... o puedo vaciarlo. Y ya no hay pulpo. Otro pulpo más. ¡Ay, ay, ay, ay! Casi me pilla. Vale, la llave está al otro lado, está a la izquierda. El pulpo va pasando de un tanque a otro. Vale, ¿puedo pasarlo al otro lado? No. Sí, vale. Ahora que el pulpo está en la parte derecha, me puedo quedar con la llave. Volver a pasar... ¡Ah, no hay luz! Ah, aquí. Volver a pasar al pulpo en la parte izquierda. Rápido. Ah. No, 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 no. Muerte. Me quedé ahí. Venga, repitamos. ¿En serio? ¿Te voy a estar dando... Oh, qué cantidad de vueltas. ¿Y ahora? La niña no puede pasar de aquí. Ah, por aquí sí. Y ahí está el pulpo. Con la llave. Ajá, vale. ¿Cómo llego a la llave ahora? Ah, por aquí se puede ir, dar la vuelta. Vale, hay que quitar al pulpo de aquí con esto. ¿Qué?
¿Y ahora? Es que no puedo pasar. Ahora sí puedo pasar. Pero no sé si debería estar haciendo esto. Ahí llego. Acertijo en espiral. Vale, voy a tener que apagar. Sí, apagar el farol. Por último, sí. Si Emma puede pasar al otro lado. Sí, por aquí. Otro pulpo, a ver. A ver si vacío esto. Vale, y si devuelvo el pulpo ahora al otro lado. Thank you.
No. Quizá tenga que abrirlo y ir corriendo antes de que aparezca el pulpo ahí. Ahora sí. Ahora está vacío esto. Y puedo pasar. Tendría que haberlo hecho antes. Otra vez. Ahora sí. Burro. Vale, a ver qué tenemos. Vale, con esto puedo hacer... Puedo pasarlo hasta aquí. Pero nada más. Así. ¿Y ahora dónde tengo que llevarlo? ¿Hasta ahí? No, eso no es nada. Hasta aquí. Hay un pulpo ahí. A ver. Necesito esa llave. Ahora pasará el primero. Sí, pasa el primero, ¿no? Y puedo ir hacia atrás. Sí. Vale, tenemos que quitarnos de encima al pulpo ese que está ahí, si no, no puedo pasar. Thank you.
A ver, salta. Este no se le puede dar otra vez. Y este que está aquí tampoco hace nada. Porque está ahí. No debería estar. Espera, una sombra. No, no puedo generar sombra. Excepto aquí, que no creo que sirva de nada. No se me ocurre. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. La sombra que genero aquí no sirve. Tengo que pasar antes, claro. Antes de que el pulpo llegue, tengo que pasar. Una vez que llegue el pulpo ya es tarde. ¿Por qué me mató? No había entrado, creo. Thank you.
Ah, no llego. No llego. Y ahora me falta la última. El candado. Vale, tenemos el pulpo aquí, que tiene que estar por algún sitio, seguro. Ah, solo están los brazos. Vale, a ver. Fenton puede llegar hasta aquí. Pero no se puede quedar ahí. Salta cuando resbala. Ahí. Vale, puedo vaciar esto y librarme de los pulpos, al menos de uno, de los dos. Bien, ahora puedo coger la llave, abrir la puerta. Puertas seguidas. A ver, no puedo pasar. Tengo que vaciar esa tubería antes. ¿Cómo? Ah, por aquí. Ahora sí. A ver, tengo que pisar esta y esta. Las tres. Bueno, no están muy lejos, a ver. Vale, el problema está en la primera. Esta no es contemporizadora, así que esta hay que pisarla. Y esta tiene que ser la última que pise.
otro pulpo. No hay nada que genere sombra. Vale, estoy viendo aquí. Lo voy a quitar. A ver. Vale. Llego. Ahora puedo crear... A ver, ¿dónde puedo crear sombra? Aquí. Ah, sí. Los ojos del abismo. Este es el que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Vamos allá. Otra vez el pulpo, qué pesado es. Vale, a ver. Uf, este tiene pinta de complicado, ¿eh? Esta vez me puedo chocar contra el pulpo.
Los dos se chocan. Mira, es el primer objeto que los dos se pueden chocar. Vale. Pero ¿puedo pasar por aquí? Sí. No me digas que... Ah, voy a tener que repetir. Ah, no sé si me va a dar tiempo. Sí. No. Tenía que haberme echado más atrás. Otro fallo, vale. Solo quedan dos. Y ahora... Bien. Ay, por ahí no puedo pasar. Ah, tengo que llegar antes. No, mal. A ver. Primero esto. Uf. No. Y el oso vuelve a empezar. Uf, hay que hacerlo todo de un tirón. Llega.
No llega. Y desde abajo no sé si va a llegar. No. Otra vez al volver a empezar. Ahí sí llega. Y tengo que seguir. Ah, no, va más rápido que yo. No puede ser. Ah, va, pero llegué. Vale, ¿y ahora? Por ahí no puedo pasar. Vale, aquí. We got through that one, Fenton. But we didn't learn much about Thomas.